Cuando un muchacho de 10 años se encuentra con un artefacto extraterrestre que le permite transformarse en 10 aliens diferentes, naturalmente se convierte en su juguete favorito. Desde que fue creado por Manufaction y emitido por Cartoon Network en 2005, hemos presenciado el acelerado desarrollo de un niño a un joven adulto. Disfrutamos viendo a Ben mientras aprendía a controlar sus poderes, recibir lecciones de vida y hasta enfrentarse a las dificultades románticas. Con una franquicia que abarca 4 temporadas, 4 películas y otros medios misceláneos, parece que la gente no se cansa del joven superhéroe. Pero, ¿ya conoces un nuevo reboot? Tal vez te preguntas si le hace justicia al material original que tanto adoramos. La palabra final la tienen ustedes. Soy Cletus desde el Centro de Operaciones de Atomo Network y esto es Antes y Ahora de Ben 10. ¿Están listos para mutar su genoma? Historia. Si has seguido la historia, seguro recuerdas el estelar primer episodio, en el que Ben encuentra el Omnitrix. Este episodio estuvo enfocado en presentar la vida y personalidad de Ben, al mismo tiempo que establece la relación con su prima Gwen y el abuelo Max. Surge también el villano de este arco narrativo. En contraste, la nueva serie salta directamente a la acción y nos muestra a un Gwen que ya cuenta con su Omnitrix y sabe perfectamente cómo usarlo. Esta nueva versión tiende a ser mucho más episódica, a pesar de que la original contaba con una cualidad similar. Cada episodio añadía la profundidad de la historia central. El concepto en general se mantiene intacto, pues Ben es un superhéroe capaz de transformarse en aliens y la serie relata las aventuras veraniegas de la familia. Estética visual. Con una mirada comparativa es muy notorio un gran cambio de estilo. Con Dave Johnson como director, la versión de 2005 calzaba un estilo análogo a las historietas y cómics con su animación tradicional y paleta de colores obscura, mientras que en 2016, en cambio, nos han presentado un estilo más juvenil con colores más vibrantes y ojos más grandes. Esto se debe a que en esta ocasión, Ben 10 busca atraer una nueva generación más joven a la franquicia con una propuesta reimaginada. De acuerdo con el jefe de contenido de Cartoon Network, Rob Sorcher, decidimos que era tiempo de que Ben llegara a una nueva generación de chicos. Ben 10 ha sido una exitosísima propiedad en diferentes plataformas y sabemos que los niños de todo el mundo esperan ver la reinvención de este amado personaje. Tono. El tono general de ambas versiones va de la mano con el cambio de estilo artístico. Subjetivamente hablando, comparado con el reboot, la original tenía un tono mucho más maduro y oscuro. Además de contar con una historia cohesiva, y mientras esta se desarrollaba, se exploraban temas cada vez más serios, especialmente en materia de las relaciones entre los personajes y cómo esto afectaba la narrativa. Esto también fue explorado en el spin-off que continuó después de la cuarta temporada de la serie original, Fuerza Alienígena, contrastando así con el reboot que cuenta con un tono más ligero y suavecito, notorio principalmente en el incremento del humor, movimientos exagerados de los personajes y el ocasional uso de frases y palabras escritas en grandes y legibles letras a lo largo de la pantalla con intenciones cómicas. Esto fue creado con una audiencia diferente en mente, así que los cambios cobran sentido. Diseño de personajes. Si bien los personajes se han mantenido relativamente íntegros a lo largo de las diferentes temporadas anteriores, en el reboot podemos apreciar que cambiaron la icónica camiseta blanca con negro de Ben por una verde con negro. En el caso de Gwen, ella viste una blusa azul con un gato, pero el diseño es ligeramente diferente. Sus pantalones blancos han sido reemplazados por unos shorts, y las zapatillas blancas por unos zapatos deportivos azules. Otros personajes como Doctor Ánimo, Hex y Zomboso también se han enfrentado a rediseños, manteniendo el concepto general en mente. Incluso el breve alter ego de Gwen, la niña de la suerte, también recibió cambios. La paleta de colores es respetada, pero la máscara es mucho más simple, y los guantes fueron reemplazados por una capa morada. Incluso el origen de la niña suertuda fue cambiado. En la versión original, esta es creada por Gwen. Mientras que en el reboot, la niña de la suerte es una superheroína que Gwen admira, y adora hacer cosplay de ella en convenciones. Otros personajes han hecho apariciones con versiones más jóvenes de ellos. Por ejemplo, Medusa y Mike Morningstar. Medusa apareció en la serie original en el episodio La Última Risa. Ahí se mostraba Medusa como un adulto, mientras que en el reboot usa ropa similar pero considerablemente más joven. El diseño de Mike Morningstar fue modificado del mismo modo y apareció en el spin-off de Ben 10 Fuerza Alienígena, pero en el reboot lo muestran como un adolescente. Personajes y personalidades. Los personajes mantienen las personalidades que fueron establecidas en el pasado, pero cuentan con pequeñas variaciones. Ben sigue siendo atolondrado y temerario, mientras que Gwen es inteligente y lógica. Este balance, que aún los hace discutir constantemente, se mantiene. Sin embargo, Gwen solía ser un poco más impaciente y crítica en 2005, mientras que Ben aprende de sus errores aún más rápido en esta versión, y está más dispuesto a tomar los consejos de su prima Gwen. Esto no evita que Ben suela salirse con la suya constantemente, y a pesar de sus discusiones, los primos se llevan considerablemente mejor en
2016. Y claro, Max aún se encarga de evitar que los chicos se metan en demasiados problemas. Varios personajes recibieron diferentes orígenes de sus contrapartes anteriores, como Medusa y Mike Morningstar. Medusa solía formar parte del circo de Somboso. En el reboot ya no se encuentra afiliada, aunque aún es una criminal que lucha contra Ben. Mike Morningstar solía ser un estudiante. Su nueva ocupación es la actuación. Un actor que a Gwen le gusta bastante, cosa que referencia a la relación que tenían anteriormente. Pues a pesar de no ser la persona favorita de Gwen, solían coquetearse. Su personalidad sí se mantuvo intacta. Mike es vanidoso, hambriento de poder, despreocupado por los demás y roba la energía de las mujeres. Doblaje. En la versión en inglés, muchas voces fueron cambiadas, al igual que en la versión hispanoamericana. Pero como ya nos lo han hecho saber en el pasado, solo discutiremos la versión doblada que en ambas ocasiones fue realizado en México. Max Tennyson es el único personaje principal cuya voz se mantiene fiel a la versión original, pues el legendario José Luis Orozco continúa prestando su voz al abuelo. Y no es por nada, pero su currículum abarca toda mi infancia, habiendo interpretado desde Buzz Lightyear, Stimpy, Hugo Pickles, Lord Voldemort e incluso Tim Allen. Gracias por tanto, José Luis. En 2005, Ben fue interpretado por otra experimentada leyenda del doblaje, Isabel Martiñón. En esta ocasión, la batuta pasa a manos de Emilio Rafael Treviño, un talentoso joven de 17 años quien ha interpretado a Clyde, Príncipe Grizzle, y a Norman en Paranorman. Gwen fue interpretada por Gaby Ugarte en 2005. Gaby Ugarte presenta una trayectoria larguísima en la industria del doblaje y puede que reconozca su voz en cientos y cientos de animes. El rol de Gwen ahora pasa a manos, o pulmones, de Lupita Leal, quien ha sido la voz recurrente de Miranda Cosgrove, o iCarly, y Selena Gómez. Lo que sí queda claro es que el doblaje de ambas series sin duda es excelente. Aliens. Tratándose de Ben 10, ¿cómo es posible que no hablemos de Aliens? Algunos de los clásicos como Fuego, Diamante y Materia Gris han vuelto en forma de fichas. Digo, reboot. ¿Te acuerdas de Ben 10? ¡Volvió! ¡En forma de fichas! Pero también se han sumado nuevos Aliens. Algunos son el resultado de fusiones e híbridos de los Aliens ya existentes, como Ben Amalgama o Brazos Grises. Ben Amalgama es la combinación de los 10 Aliens disponibles en el Omnitrix, y Brazos Grises es una fusión entre 4 brazos y Materia Gris. Luego tenemos a Overflow, que reemplazó a Amenaza Acuática. Ya saben, en su nicho de ser rojo y tener poderes de agua. De los aliens que aparecían en la serie original, ninguno fue renombrado, pero algunos sí recibieron una manita de gato para ajustarse al nuevo estilo. Insectoide, por ejemplo, era verde, caminaba en cuatro patas y solía verse como un insecto, pero ahora es azul y muchísimo más antropomórfico. Igual que Wild Vine, caminaba en cuatro patas y tenía una planta carnívora en el cuello, pero en el reboot tiene dos patas y un estilo menos de planta. Pero el rediseño más notorio es el de Ultra T, que cambió sus colores completamente de blanco, verde y negro a morado. Música. Y finalmente, otra notable diferencia del reboot es la música. Andy Stormer compuso la pegajosa canción del intro de 2005, cantada por Moxie en su versión inglés. En Latinoamérica es interpretada por Alejandro Urbán, quien también presta su voz al Conde Limón Agrio. Stormer regresó a componer el nuevo opening para el reboot, que a diferencia del original, no tiene letra y solo mantiene voces repitiendo Benten en el fondo. Y ya que no tiene letra, la canción del intro en sí es mucho más corto que el original. 26 segundos en el reboot contra 1 minuto y 2 segundos en el original. Tiene sentido, ya que los episodios de 22 minutos de la serie de 2005 han sido recortados a capítulos de 11 minutos. Stormer también solía componer toda la música, pero en el reboot este cargo fue otorgado a Kevin Mantey, quien ha compuesto la música de otros shows populares como Invasor Sim y Generador Rex. Sorprendentemente hubo un episodio crossover de Ben 10 y Generador Rex. Aunque los dos intros tienen sus diferencias, pero también tienen aspectos similares porque Stormer hizo los dos intros. La nueva versión tiene una melodía pegajosa parecida a la versión anterior, y es interesante saber que ambos enumeran a los aliens de Ben del 1 al 10. De algún modo es lo mismo. Y con eso concluimos Ben 10 antes y ahora. ¿Qué te parece? ¿Eres equipo clásico o equipo novedoso? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte porque vienen muchos videos geniales y bastante informativos. Y recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación.